Hola, en este vídeo os quiero describir de manera pormenorizada la manipulación de alta velocidad y corta amplitud del segmento vertebral C7D1, de la charnela cervicodosal. Para la realización de esta técnica de alta velocidad vamos a poner al paciente en decúbito prono, camilla baja, ¿vale? y vamos a hacer un contacto. Eh, si vamos a manipular la parte... La charnela cervicosal derecha. Vamos a ponernos en la parte contralateral del paciente y mi mano caudal va a ir a contactar con el pilar posterior y lateral del segmento cervical. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un movimiento. Esto es importante para la ejecución de la técnica, bajo mi punto de vista, de deslizamiento previo del trapecio para luego hacer un contacto. Del segmento a manipular. ¿de acuerdo? Si hacemos un contacto en este sentido sin quitar esa masa muscular o quitar, apartar ligeramente de esa masa muscular, es posible que hay veces que cuando hagamos el contacto no lleguemos bien a, a hacer la, la maniobra correcta en el sitio correcto y tengamos que hacer más fuerza de la debida. ¿de acuerdo? Entonces, realizamos primero una separación de la masa. Eh, muscular del paciente, con la mano craneal vamos a dirigir el movimiento, ¿vale? la otra dirección de movimiento de la ejecución de la maniobra. La maniobra se va a ejecutar en un movimiento combinado que va a partir desde mi miembro, desde, desde mi tronco, desde core, acompañado del miembro inferior, y va a hacer, se va a hacer una maniobra de este tipo, ¿de acuerdo? Con el, el, el movimiento combinado de mis, de mis manos, una fuerza. Contrapuesta, ¿de acuerdo? Entonces nos colocamos, mi mano caudal se coloca dentro como, eh, eh, íntimamente en contacto con el segmento medular, la otra va a monitorizar la parte superior y craneal del paciente y nos echamos hacia el paciente. Si os fijáis la dirección de mi codo, mi codo no está en esta dirección. El codo va a ser un poquito el que va a dirigir el movimiento. Si lo ponemos en esta posición, no vamos a llegar a ejecutar bien la maniobra. La maniobra se tiene que ejecutar con el codo bajo y en esta posición, ¿de acuerdo? Entonces, una vez tenemos esta posición es cuando ya podemos jugar a ver cómo se hacen los contactos íntimos con el paciente, ¿de acuerdo? hay, hay veces que la maniobra se puede ejecutar también con una rotación previa del segmento cervical. ¿Vale? Y una ligera eh, inclinación contralateral. Si tenemos una camilla que no nos impide hacer este movimiento, ¿de acuerdo? yo prefiero hacerlo en esta posición. Entonces, volvemos, contactamos, la mano craneal a monitorizar, nos echamos encima del paciente, vamos trabajando y ahí hacemos el movimiento de alta ansiedad y corta amplitud. Lo normal es eh, Escuchar un pop eh, que nos va a indicar que se ha realizado la maniobra correctamente. Eh, con esto yo creo que se he descrito de manera pormenorizada cómo es la maniobra y os invito a ver otros vídeos en, sobre manipulaciones eh, vertebrales en fisiocampos.